a todos. En el video de hoy vamos a continuar con una serie de conceptos y definiciones dentro del mundo de la antropología y vamos a conversar acerca de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo se utiliza la cultura dentro, en este caso, del estudio de la antropología? Y vamos a definir una serie de conceptos, vamos a explicar una serie de temas que están relacionados con realmente lo que consideramos cultura, cómo se aprende la cultura, cómo se transmite la cultura dentro de naciones específicas, porque otra vez, cada pueblo, cada nación, cada país tiene su propia cultura, tiene sus propios valores, sus propias normas, en este caso, que son compartidas por los miembros de una sociedad. Primeramente, el primer concepto básico de qué es cultura, de acuerdo a la antropología. La definición más básica es simplemente que cultura es todo. Todo en este caso está relacionado con o se define como cultura. Más específicamente podemos decir que cultura es simplemente el conocimiento que es aprendido y se comparte con otras personas para generar en este caso comportamiento y interpretar la experiencia. Quiere decir que el conocimiento que se aprende, ese conocimiento se comparte con otros miembros de la sociedad para comprender, o en este caso, que genera un comportamiento dentro de una sociedad y que se utiliza para comprender la experiencia o interpretar resultados. O sea que la cultura no es algo que una persona individualmente posea, sino que es un conocimiento que se comparte con miembros de una sociedad, que se comparte con una familia, que se comparte con el vecino, que se comparte con el amigo, que se puede observar de diferentes maneras y que eso crea un patrón de comportamiento dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas. O sea que cuando una persona, un grupo de personas, una nación se comporta de cierta manera, eso lo llamamos patrón de cultura o en este caso un conocimiento aprendido y que es compartido por los miembros de la sociedad, una manera específica de comportarse, una manera específica de actuar, ciertas creencias, valores, normas, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos cultura y que otra vez se interpreta también a través de la experiencia del día a día, se va creando cultura constantemente, un conocimiento nuevo que va generándose constantemente y va creando patrones, en este caso, de comportamiento dentro de una sociedad. Y este comportamiento, estos patrones de cultura se comparten. Por eso es que estamos hablando de, por ejemplo, podemos decir específicamente de que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los americanos tienen una cultura específica, las personas de la India tienen una cultura específica, las personas de Asia, de China, etcétera, tienen una cultura específica que la comparten todos, quizás como nación, y específicamente si vamos en profundidad en diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes provincias, pero vemos que es toda una colectividad que es compartida. Todo esto se llama cultura. Ahora, algo que se llama enculturación. ¿Qué es esto? Es simplemente el proceso a través del cual esta cultura se aprende y se transmite o pasa a la siguiente generación. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo aprender esta cultura o este conocimiento a través de mis padres, por ejemplo, y pasar este conocimiento a la siguiente generación? ¿Cómo yo educo quizás a mis hijos? Es la manera en que he sido yo también criado de tal manera. He recibido ese conocimiento, esa educación que envuelve toda la cultura, puede ser, ya dígase de los gustos, de la música, de lectura, díganse de las comidas, muchos temas, un lenguaje, todo está relacionado, porque otra vez, todo es cultura. Todo eso que yo he aprendido, todo ese conocimiento, ese comportamiento, esa manera de actuar, es que pasa ahora a una siguiente generación a través de mí y así sucesivamente por las siguientes generaciones. Ese proceso se llama enculturación. Ahora, ¿cómo aprendemos cultura? Diferentes maneras. Primeramente, podemos decir que la cultura se aprende directamente. No, o sea, no hay que pensar mucho. Cultura se aprende a través de yo directamente de mis padres o de un amigo, de un libro, de la televisión, de la música, de la radio, directamente en interacción con otras personas. Se va generando esta cultura o estos patrones, en este caso de comportamiento. Y otra manera es a través de la observación. Por ejemplo, los niños desde pequeños observan a los padres y cuando ve lo que el padre hace, el niño también lo hace. Entonces está aprendiendo. Esto se llama cultura también. Pueden ser patrones buenos, pueden ser negativos, pero otra vez, a través de la observación, uno, no solamente el bebé, no solamente los niños, uno también puede generar
o aprender a través de observar a personas también que en este caso uno admira o que siguen a sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces aprendemos también a través de la observación. También aprendemos de forma inconsciente. Normalmente uno no sale afuera cada día pensando que va a aprender cultura. Oh, voy a aprender cultura hoy. No. Inconscientemente ya uno está siendo bombardeado con todo tipo de información, de conocimiento, de patrón de comportamiento, música, ya mencioné, teatro, las noticias, todo. Porque todo es cultura. Constantemente, de forma inconsciente, estamos siendo enculturados dentro de una sociedad. Y lo mismo sucede, dígase, en los Estados Unidos, dígase en cualquier otro lugar. De forma inconsciente las personas van aprendiendo y por eso es que otra vez es este conocimiento compartido por todos los miembros, en este caso, de una sociedad. No es algo individual, sino que es compartido. Por eso es que hablamos que una persona viene de un lugar y tiene la cultura de ese lugar, igual que las demás personas del sitio, de ahí, de donde viene el individuo. Y también, por eso es que se llama o se dice que la cultura es compartida, como ya expliqué. No es algo personal, sino que se comparte por miembros de una sociedad, de un país, de una nación, de un grupo, etcétera, etcétera. Por tanto, la cultura también puede ser, en este caso, simbólica. Y puede ser incluso creativa. Porque, otra vez, abarca el arte, la música, la literatura, todo conforma la cultura de una nación, de un pueblo. Y en este sentido de que puede ser simbólica, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad es algo significativo. La Estatua de la Libertad es un símbolo de la cultura norteamericana. Es un símbolo que representa un ideal, que representa libertad, que representa el sueño americano, por ejemplo. Por tanto, la Estatua de la Libertad es símbolo de los Estados Unidos, como puede ser la Torre Eiffel en Francia, símbolo de Francia. Y así, diferentes ejemplos, diferentes monumentos que pueden ser, en este caso, símbolos de una nación, de un pueblo, de una cultura. Y que representa un ideal que, otra vez, vemos otra vez cómo a través del arte se expresa también estos conceptos culturales que definen la cultura de una nación, de un pueblo. Ahora, podemos hablar otra vez de lo que se conoce como cultura material y podemos hablar de lo que se conoce como cultura normativa. Y dentro de la cultura normativa podemos definir tres conceptos básicos. Lo que se llaman valores, lo que se llaman creencias y lo que se llaman normas. La definición más básica de valores son simplemente los estándares por los que los miembros de una sociedad definen lo que es bien y lo que está mal, lo que es hermoso o no, la opinión de que genera lo que se comparte por los miembros de una sociedad. O sea que, por ejemplo, un individuo dentro de una sociedad puede tener una opinión o un concepto de lo que puede ser llamativo o bonito o feo, lo que considera en este caso bueno o malo, por esa cultura, por esa sociedad, porque son los estándares de esa sociedad. Pero otra sociedad, otro país, otra nación, otra cultura, tiene también otras definiciones que ellos definen, por ejemplo, lo que consideran hermoso o feo, lo que consideran bueno o malo, y son los estándares que definen a esa sociedad. Sabemos que esto va variando. Ahora, podemos hablar de lo que se llaman las creencias, que son simplemente convenciones culturales que conciernen o están relacionados con lo que se consideran, en este caso, se asumen como acciones correctas o malas. En este caso, como dice la definición, también son descripciones específicas de la naturaleza del universo y el lugar del ser humano dentro del universo. Cuando el ser humano comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa con todo este universo? ¿Cuál es mi función dentro del universo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Este tipo de cuestiones son definidas por la antropología, en este caso como convenciones culturales que preocupan a, en este caso, los miembros de una sociedad y que pueden ser, en este caso, pueden ser asumidas como ciertas o falsas. ¿Por qué digo esto? Porque las creencias pueden, en este caso, ser compartidas por un grupo de personas, pero otra persona puede creer y pensar diferente. No crea como usted, por ejemplo, o como yo. Tiene una forma de creer diferente. Por ejemplo, tiene una religión diferente. Creo, por ejemplo, tiene una idea diferente en cuanto a la filosofía de la vida. Tiene una idea diferente acerca del por qué esté aquí. Tiene una idea diferente en cuanto a ciertas teorías, no sé, científicas. Que otra vez,
pueden ser verdaderas o falsas de acuerdo al individuo, porque para mí pueden ser verdaderas, pero para usted pueden ser falsas. Y para usted una idea puede ser, o una religión, o un concepto, una definición, puede ser verdadera, pero para mí puede ser falsa. Por tanto, hemos de comprender de que cada individuo o cada sociedad, aún dentro de una sociedad, hay diferentes creencias que son compartidas por específico grupo de personas, pero son rechazadas por otros. Y hemos de ser conscientes de ellos y respetar las creencias de otras personas, al igual que queremos que nos respeten las nuestras. Por tanto, vemos aquí que son, por eso es que se le llaman, en este caso, convenciones culturales que preocupan a individuos que pueden ser o verdaderas o falsas, depende de usted. Entonces, vemos aquí que hay esta variación. Y también dentro de las normativas culturales está lo que se llaman normas. ¿Qué son las normas? Simplemente son las reglas de que establece la sociedad de lo que es el comportamiento, lo que se considera bien o malo. En este caso, la sociedad establece reglas, normas, leyes de lo que usted tiene permitido hacer, lo que está mal hacer, lo que está mal hecho, lo que está bien, etc. Por tanto, uno como individuo no tiene normas propias de que yo establezco mis propias reglas y hago lo que quiero en la sociedad. No, la sociedad, porque otra vez vemos que esta cultura se comparte dentro de una sociedad, de una nación, de un pueblo. Por tanto, no es lo que yo quiera, sino lo que la sociedad ha dictaminado como leyes, como en este caso normas establecidas del comportamiento, de lo que está bien, de lo que está mal, la manera correcta de actuar y lo que no se debe hacer. Por tanto, cada individuo tiene que seguir estas normas dentro de la sociedad si quiere funcionar correctamente dentro de una sociedad. Y entonces vemos otra vez tres definiciones básicas aquí dentro de lo que se llama cultura normativa: valores, creencias y normas. Ahora, ¿cómo aplicamos estos valores, creencias y normas? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un ejemplo de valor, lo que se le da valor dentro de una sociedad. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se valora mucho la independencia del individuo, de uno como individuo ser independiente. Ejemplo de creencia. Se piensa que a través del trabajo duro de uno como individuo, uno puede lograr lo que se conoce como el sueño americano. Norma, se espera que dentro de la sociedad, de que usted trabaje duro para que no sea una carga ni para su familia ni para la sociedad, y que se en este momento salga y cree su propio hogar, se mueva fuera de la casa y se establezca. Esto es un ejemplo claro de valores, creencias y normas. Valores, los americanos, aquí en Estados Unidos se valora el individualismo. Personal, como un individuo, se valora en este caso la individualidad. Por tanto, la creencia es que usted trabaje duro y usted logre el sueño americano. Y el ejemplo de norma, se espera que usted trabaje duro y que usted no sea una carga para nadie y que establezca su propia familia. Aquí están perfectamente delineadas las tres definiciones de cómo se aplica en este caso la cultura normativa, de valores, creencias y normas dentro de una sociedad. Ahora, este tipo de en este caso, valores, creencias y normas dentro, o lo que forma parte de la cultura norteamericana, puede ser diferente dentro de otra sociedad, puede ser diferente dentro de otra cultura, pero es lo interesante a través del estudio de, en este caso, del ser humano, porque otra vez, todo esto es cultura. Por eso vemos que la cultura es un sistema que se comparte, es un sistema que puede ser diferente de acuerdo al país, de acuerdo a la región, y que este conocimiento que en este caso se aprende y se transmite a las siguientes generaciones, que se aprende a través de la observación, a través del aprendizaje directo, que se aprende de forma inconsciente. Todas estas definiciones, todos estos conceptos, que la cultura es simbólica, etcétera, etcétera, son factores muy, pero muy importantes en este caso en el campo de la antropología. Los antropólogos dedican realmente especial atención al estudio de la cultura de diferentes pueblos y naciones alrededor del mundo para comprender mejor al ser humano, la sociedad humana. Ya hemos definido que la antropología es simplemente el estudio de los seres humanos, del pasado y del presente, cultural y biológicamente. Por tanto, ya lo dice la definición, culturalmente se estudia el ser humano, y de ahí otra vez los esfuerzos de los antropólogos por comprender y analizar estos patrones de cultura dentro de diferentes sociedades, dentro de diferentes naciones. Hasta aquí este video. En el próximo video vamos a conversar acerca de la ciencia, de cómo la antropología se considera una ciencia precisamente
Vamos a definir una serie de conceptos que están relacionados otra vez dentro del campo de la antropología en el estudio de los seres humanos. Hasta aquí este video, gracias por su atención y nos veremos en un próximo encuentro. Gracias a todos y hasta el próximo video.